For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Marcha en defensa de la democracia, en defensa de nuestro presidente, en defensa de la verdadera democracia, en defensa de los recursos naturales, porque no queremos más que nos saquen nuestros recursos, no queremos más el asalto a nuestra patria por parte de los guerrilleros, de parte de la derecha, de aquellos vendepatria que nos usurparon el poder mediante un golpe de Estado. Porque ellos nunca han ganado ni van a ganar democráticamente. Ellos hablan de democracia, hablan de derechos, pero siendo que ellos no conocen la verdadera democracia. Para ellos la democracia es con bala, oprimiendo al pueblo, violando los derechos humanos, humillando a mujeres, a gente de escasos recursos. Para ellos solo la democracia son de unos cuantos. El verdadero pueblo, acá está el pueblo boliviano. Hay una integración de los 9 departamentos de nuestro estado plurinacional. Esta marcha es pacífica. Nosotros no tenemos la finalidad de agredir a nadie, de molestar, solo hacernos respetar y demostrar al todo el pueblo de Bolivia, al país, a Latinoamérica y al mundo, que esta es la patria, este es el pueblo, este es el estado. Y lo vamos a hacer respetar, lo vamos a defender a como dé lugar. Estamos predispuestos a ofrendar nuestras vidas, pero esta marcha es pacífica, reitero una vez más. Nosotros como de Tarija nos caracterizamos, vamos copleando, vamos con nuestra música, estamos demostrando que no vamos con violencia. ¡Viva! ¡Compañeros! ¡Que viva Tarija! ¡Que viva! ¡Que viva Tarija y la Seca!